En nutrición, Mariana de la Colina, ella está con nosotros. Vamos a charlar sobre cómo alimentarnos bien en invierno. Mariana querida, ¿cómo estás? Bienvenida al Multimedia Ular. Muchas gracias bien? Por invitarme, buenos días para todos. Con este frío, qué difícil es comer saludable, pero bueno, debemos continuar con los buenos hábitos para no enfermarnos. Estos cambios de temperatura traen muchas patologías asociadas, entonces es cuando mejor debemos estar alimentados. ¿Qué hacer con estas ganas de comer harinas, de guiso, de locro, de cosas ricas? Sí. Es normal que suceda porque, bueno, el frío hace que gastemos más energía. Porque, bueno, el cuerpo necesita mantener esa temperatura corporal. ¿Gastamos más energía con el frío, Mariana? Gastamos más energía. Mira. Sí, sí, porque el organismo constantemente está tratando de mantener esa temperatura corporal. Entonces, el cuerpo necesita más energía. Y pide este tipo de comidas así, sustanciosas, calóricas, dulces, harinas. En realidad necesita cosas calentitas. Calentitas. ¿Sí? No confundir con cosas calóricas. Bien, ¿sí? Bien. Entonces por ahí ir haciendo esos pequeños cambios de comer la ensalada de verano, que por ahí es muy fresca, podremos empezar a cambiar por vegetales o salteados, o cocidos al vapor, o al horno, o hervido en puré, en soufflé, en tortillas. Sí, es importante no dejar de consumir estos buenos nutrientes, como en el caso de los vegetales y de las frutas, que cuesta un poco más. Ay, pero sí, hace frío. Sí. Sí, pero bueno, lo bueno de los vegetales es que lo podemos incluir en un guiso. Sí, ahí sí. Siempre saludable, ¿no? Que hablamos, ¿de qué hablamos saludable? Podemos comer todo lo que a ustedes se les ocurra, pero teniendo en cuenta esto de no cocinar con aceite, es una costumbre de las abuelas, de antes de empezar a cocinar cualquier cosa. El chorrito de aceite. El chorrito de aceite. El chorrito de aceite, sí. Y ahí cambia. Sí, la grasa o el aceite, que también se cocina mucho con grasa animal. También. Entonces, perfecta. ¿Es más sana? Uno es de origen animal y otro es vegetal. Grasa tienen las dos. Y en contacto con el calor, cualquier tipo de grasa, ¿sí? Estamos hablando de una grasa transformada, una grasa mala. Sí podemos utilizarla, no estoy diciendo que no le pongamos aceite, pero tratemos de incorporarlo de manera cruda, cuando ya el plato esté listo, ¿sí? Y pequeña cantidad de aceite nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Pequeña cantidad de grasa buena, como por ejemplo también es la palta, las nueces, las semillas de chía, ¿sí? Es una grasa buena. En realidad debemos tener en cuenta los tres macronutrientes que estén presentes en por lo menos en las cuatro comidas diarias. Hablamos de proteínas, alguna carne o huevos, tratando que esta carne sea lo más magra posible, que no tenga grasa visible, que no tenga hueso, que la cocción sea sin aceite. Hablamos de una buena proteína, y para aquellos que vegetarianos, que no consumen carne, podemos ir con los huevos o con el tofu, que es el queso vegetariano. Después tenemos los hidratos de carbono, que son las famosas harinas mal llamadas, porque hidrato de carbono abarca muchos alimentos, ¿no? No, siempre las personas relacionan el hidrato de carbono con las harinas, y cuando hablamos de harinas refinadas son las que debemos disminuir el consumo. ¿Cuáles son las refinadas? Las que elabora la panadería. Claro. Sí, las galletitas, la harina barata, esto que se elabora con grasa, con manteca, con azúcar o con mucha sal. Pero sí podemos incorporar otro tipo de carbohidratos que el organismo lo necesita, porque es la energía que necesita el organismo, a través de granos enteros. Podemos buscar granos integrales, arroz, legumbres, avena, bien, papa, batata, ¿sí? Bien. Y evitar estas harinas refinadas que no nos aportan nada beneficioso. Claro, son ricas, pero de verdad que sí, al organismo no le aportan nada, y te dan esto de ganas de seguir comiendo, sí, ¿no? Son sí, como medias adictivas. Es una galletita que querés otra y querés otra. No podés parar. Sí, no podés parar. No digo de eliminarlas totalmente de tu vida. Claro. O sea, eventualmente en un postre para compartir en familia, un mate, un fin de semana, pero que no sea parte de la comida diaria, ¿sí? Disminuir eso, a eso vamos, no eliminar, sino disminuir. Y bueno, de ahí tenemos las grasas buenas, que dijimos que si el aceite es en crudo mucho mejor, si es de oliva aporta un poquito más de estas buenas grasas que necesita el organismo, semillas,
pescados, frutos secos, también lo podemos incorporar de esa manera. Y después tenemos el otro grupo, que hablamos de micronutrientes, ahí donde entrarían las vitaminas y minerales, vegetales y frutas. Yo siempre les digo que es algo muy fácil, se llama 5 al día, ¿sí? Como los 5 dedos de la mano. Sí. Son 3 frutas diarias y 2 porciones de vegetales. En esos vegetales vamos... ¿Frutas sí, diarias, Mariana? Para llegar a cubrir con las vitaminas y minerales, eso, 5 al día. Los vegetales, como les dije, es fácil con que incorporemos en el almuerzo y en la cena al menos uno de hoja, ¿sí? Y ahí vamos cambiando los colores porque cada color tiene su vitamina y su mineral específico. Y en esta época del año, como hace frío, si lo podemos hacer en cocciones, comidas calentitas, como poníamos el ejemplo recién, y las frutas también, no tan solo comerlas. Las frutas, por ahí, ver una naranja o una manzana a las 7 de la mañana y es complicado, uno quiere cosas calentitas. Obviamente, podemos en el desayuno incorporar el café con leche o alguna infusión caliente y la fruta a través de un jugo, ensalada de frutas, en compota, con gelatina. Tenemos también preparaciones que... siempre lo sugiero, que es la tortillita básica de avena, que para mí es muy completa porque se prepara con huevo, ahí tenemos la proteína, avena, ahí tenemos el carbohidrato, le podemos poner o banana, le podemos poner manzana, le podemos poner pera. Que son cosas fáciles medianamente de hacer en la casa, sí, también, ¿no? Sí, porque... es mezclar todo y hacer tortilla. Claro. Le puedes dar forma de muffins al horno si querés, lo puedes hacer al microondas, los que tienen microondas en 2 minutos, en una taza. Y bueno, obviamente que el azúcar simple que no hablamos, que es lo que nosotros con lo que le damos el sabor, bueno, hoy por hoy está muy criticado el edulcorante artificial. Muy criticado, eso te iba a preguntar, sí. Mariana, digo, ¿qué optamos? Sí. ¿Azúcar, edulcorante? Stevia, yo recomiendo stevia, que es lo más natural, ahora también tenemos xilitol, que se extrae de los tubérculos, que es lo más... Natural. Que un edulcorante. Y el azúcar, más que darle sabor dulce, si nosotros nos ponemos a ver cuáles son los beneficios, no tiene beneficios, claro. ¿Sí? O sea, salvo que estés en una hipoglucemia y bueno ahí sí te obliga a comer azúcar, claro. Como para estabilizar esos levantar valores. Un poco. ¿Cómo? Para levantar un poco. Para levantar un claro, poco, sí. Bueno, obviamente que los que les gusta endulzar con azúcar, disminuir, si le ponemos 3 cucharadas con una, empezar a acostumbrar esto, no tan solo el azúcar que le ponemos a una infusión, sino todo, pensemos todo el azúcar que comemos en el día, porque la galletita, un helado, un postre, una factura, ¿sí? Después al terminar el día nos ponemos a ver la cantidad y es un montón. Sí. Entonces, para aquellos que están buscando o mantener o disminuir el peso, que se les complica en invierno, bueno, esas son las sugerencias. ¿Podemos bajar de peso en invierno? Obvio, yo siempre les digo a mis pacientes que los cuerpos se esculpen en invierno, estamos todos tapados, abrigados, no sabemos si nos sobra lo escondemos en los meses. Claro. Está escondido y nos da fiaca ir al gimnasio, no salimos a caminar o a correr porque hace frío, y cuando hace calor, porque hace calor. Entonces eso, tratar de poner un poco de voluntad si realmente lo que queremos es estar saludables y bueno, y vernos en forma, porque la autoestima también es muy importante. Entonces eso, equilibrar las comidas diarias, disminuir las cantidades, aumentar la frecuencia. Bueno, pero supongamos, Mariana, digo, no lo puedo evitar al guiso, son muchos en casa, por ejemplo, el locro, qué sé yo, algún guiso, bueno, los fideos va a estar más complicado, ¿no? Pero quiero hacer un guiso medianamente sano. Bien. ¿Puedo hacerlo? Obvio. Aparte son comidas muy nutritivas, porque vos pensás, un locro o un guiso tiene de base mucho vegetal. Entonces lo que vamos a hacer... versión saludable, sacar el aceite cocido. Si vamos a poner una carne, tratemos de buscar la parte más magra, utilizar más la carne y dejar, porque veo que para hacer un locro ponen el hueso, la grasa, la panceta, el chorizo y bueno, podemos hacer el locro tal cual lo estamos haciendo y utilizar por ahí una carne más magra, ¿sí? Claro. Un guiso tiene
cebolla, tiene morrón, tiene zanahoria, tiene tomate fresco. En vez de usar la salsa de tomate, usar tomate fresco para aprovechar mejor la vitamina C que necesitamos en esta época. Bien. Y rehogar en agua, ¿sí? Podemos usar aceite, sí, pero ya cuando el plato esté cocido. Bien. Y evitar ponerle aparte crema de leche, que sé que le ponen mucho a los guisos o a los fideos. Usar más bien queso untable descremado, que tiene un poquito menos de calorías y mejor propiedades. Usar un queso que no sea tan duro por las grasas. Usar un semiduro o un tipo por salud o un queso fresco. Entonces es una forma de seguir comiendo saludable y disminuir un poquito las calorías. Claro, claro, claro. Sacar en definitiva lo que es contundente del locro, del guiso, y bueno, poderlo transformar en una comida, bueno, que no tenga tanto aporte calórico y que sea más nutritivo, pero es posible. Si bien podés ir variando también el locro o el... Bueno, el locro no queda muy bien con pollo, pero el guiso sí, ponerle pollo... guiso con pollo sí, va muy bien, queda muy rico, muy bien. Sí, sí. Bueno, en una sopa de verduras no tenés tanto problema. No, una sopita está bueno para la noche, para entrar en calor, hacer una base de verduras y no usar tanto el caldo que compramos, tiene mucho sodio. Por ahí, si es una familia, seguramente hay un abuelo o una persona mayor que padece de una hipertensión, entonces evitemos ponerle el caldo y hacer más bien caldos naturales. Por ejemplo, en mi casa, yo hago el zapallo, lo cocino bien, le hago tipo un puré, que eso sea la base y el color, y ahí le podemos poner apio, cebolla, puerro, zanahoria, zapallitos, lo podemos hacer muy nutritivo. Y bueno, y evitamos también poner la carne, porque yo no estoy muy en favor que la sopa se haga, o todo lo que se haga el caldo, porque la grasa de la carne queda en el caldo. Y queda. Sí, por ahí si quieren comer carne. Si vos lo dejas al caldo del mediodía para la noche, lo vas a ver. Sí, sí, se endurece ahí en la superficie, lo vemos. Sí, 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 sí. Y bueno, ponele, ese es el almuerzo. Más o menos hablamos un poco del desayuno o de qué sumar. En la merienda, ¿qué incorporamos? ¿Qué merendamos? Bien, el desayuno. Vamos primero porque me encanta el desayuno, porque es la comida más importante del día, porque estuvimos 8 horas durmiendo. Descansando, sin ingerir alimentos, entonces la primera energía y la mejor del día. Entonces, como hablamos de un almuerzo y una cena que sean completos, también vamos a hablar en el desayuno y merienda. Digo merienda, que también es muy importante, porque acá en La Rioja, en otros lados por ahí hacemos un horario de corrido. Más largo, sí, un tirón más largo. En cambio acá descansamos y nuestra tarde comienza de nuevo, o sea, sigue. A veces a las 9, 10, y tenemos que tener energía para eso. O practicamos actividad física a la tarde. Entonces, el desayuno completo, ¿de qué hablamos? Algún lácteo, leche, yogur, queso, descremado, ¿sí? A partir de los 2 años, descremado, ¿sí? No hace falta la grasa. Si podemos reemplazar el azúcar o no ponerle azúcar, o ponerle miel, o el xilitol, o stevia, o disminuir las cantidades, mucho mejor. Alguna fruta, como les dije, que se le puede incorporar en un panqueque, en una tortilla de avena, en un jugo, en un agua detox, ¿sí? Digo agua detox no por desintoxicante, sino porque aprovechamos y le hacemos un agua que es muy rica en antioxidantes, que es ponerle algún cítrico, una naranja, un pomelo, un limón, una mandarina, lo diluimos con agua, le ponemos jengibre, que tiene vitamina C. Le podemos poner un poquito de cúrcuma para hacerlo más aún más liviano, nos ayuda a eliminar todo lo que es el exceso de líquido, por eso tiene el nombre detox. Y bueno, podemos también ponerle frutilla, le podemos poner zanahoria, le podemos poner apio, le podemos poner pepino. Bien. ¿Sí? Entonces, una forma de poner estos micronutrientes que dijimos que son muy importantes para la salud. Perfecto. Y bueno, no nos olvidemos del carbohidrato, porque es el que nos va a dar la energía. Entonces, algún pan integral, cereales integrales, para los que no pueden comer TAC, pueden buscar los discos de arroz que vienen muy bien, y ahora vienen con arroz integral, está muy bueno, o la avena también, en un yogur, en una tortilla, en una preparación, y la grasa buena. Algún fruto seco, si se puede, o palta también, ¿sí? Está cara, pero
Está por ahí claro, lo podemos hacer rendir, ¿sí? Claro, la cortan en cubito, le ponen limón y la dejan en la heladera. Entonces por ahí la podemos usar o para ensalada o para untarle a una tostada. Ajá. Se conserva, entonces comprando una palta, tiramos para toda la tiramos semana. Unos días. Y a la noche una cena tranquila. La noche tranqui, porque justamente el tracto gastrointestinal también tiene que descansar. Entonces, si nosotros hicimos bien el resto de las comidas, desayunamos, podemos hacer una colación a esta hora, 10:30, para no llegar con tanto hambre en el almuerzo y poder hacer un plato equilibrado. Merendar media tarde, tipo 7:30, 8, hacer alguna colación chiquita, una fruta, un yogur, una barrita de cereal, frutos secos, con alguna infusión calentita, porque ahora tenemos frío y acuérdense y lo que lo calentito ayuda a apaciguar un poco ese hambre. Entonces no llegamos con tanto hambre en la cena y podemos hacer un plato más liviano. Bien. ¿Sí? Ya ahí el carbohidrato, si no sos deportista, lo podríamos sacar, podríamos hacer alguna proteína, algunos vegetales, alguna sopa. Bien, bien, bien. Bueno, Mari, ¿hay muchas consultas en invierno? Muchas. ¡No! Pero eso va en contramano de todo lo que me acaba de decir Mariana. Eso es la cena, justamente es lo que no. No es la cena que tenemos que llevar, poneme, no sé. ¿Qué cenamos, Mariano? ¿Una pechuguita de pollo? Una pechuga con vegetales grillados y podemos empezar con una sopa de caldo natural y de postre podemos consumir, a ver, una pera o una manzana al horno con canela. ¡Ay, qué rico! ¡Claro! No, la picada no, chicos, la picada no. Por ahí no. Por ahí no, o por lo menos no todos los días. No, eventualmente. Dejemos para un viernes, un sábado para compartir en familia, con amigos, pero no. Todos los días y no. Tranqui, tampoco que se coman toda la pica, tampoco. Menos, tampoco, aparte es caro. Tiene vegetales, se están excusando, Mariana, sí. Quieren comerse el lomito a toda costa. Aparte es carísimo. Ah, sí, está carísimo. El fiambre, comprar la comida, todo lo que viene comprado, compramos fuera de casa, envasado, es comida mala y para nada económica. Sí. Sí. Hacer dieta es caro. No. Comprar una pizza, una coca o una cerveza sale más caro comprarse un kilo de pechuga y medio kilo de tomate, por decirles. Bueno, ahí está, ¿sí? Entonces la comparación. Sí. La comparación. A cuidarse ahora para no estar renegando también. ¿Y la actividad física? ¡Tampoco! No. Esa colación tampoco. Sacame la factura, sacame el pastelito ahí. El mate sí. Sí. El mate puede andar. El mate es un buen compañero, ayuda a entrar en calor, así que... El mate, no lo vamos a criticar, pero la factura la podemos cambiar por unos frutos secos. Ahí está, frutos secos cereales. Para todos acá. Frutos secos para todos. Y nada, cuidarse ahora, decíamos Mariana, para después que no nos agarren la locura en septiembre, en octubre. Tal cual, ¿no? Eso, porque lleguemos en septiembre bien, sin kilos de más, en buena forma, así que hagan actividad física, lo que sea, muévanse. Ahí está, ahí me gusta un poquito más. Se ve más saludable, ¿no? Ahí va queriendo, me gusta. Me encanta la muy concepción saludable de los chicos. Aprendieron. Mari, gracias. Bueno, @licenciada Mariana de la Colina, si te encuentran en las redes sociales, estás, bueno, laburando también con eso. ¿Sí? Ahí me pueden encontrar y si tienen alguna duda, lo seguimos por ahí. Además, siempre das recetas riquísimas que quedan. A mí me han quedado un montón, las he implementado un montón. Buenísimo. Que quedan. Buenísimo. Gracias, Mari, por haberte por llegado. Favor, un gustazo, como siempre. 36 de las 11. La pausa, ya volvemos. El pasado ya fue. El futuro, anda a saber. Hoy es mejor.